Hola Speakyber, en este video voy a hacer una revisión del nuevo 8x8 Mailon de Classroom, así que acompáñame. Muy bien Speakyber, vamos a ver ahora la revisión de este Mailon 8x8. Mailon es una marca que se asemeja mucho a la de Mofang Yoshi. Por otro lado, si no son los mismos cubos, pues quizá haya mejorado en algo, pero definitivamente vamos a ver en qué ha mejorado, si es en giro, en calidad o algo. Vamos a verlo y lo vamos a averiguar juntos. No viene nada en la caja, bueno, no viene con manual, antes venía en su manual me parece, pero creo que armar un 8x8 es lo mismo que armar un 6x6, así que ustedes ya deben saber cómo hacerlo. La caja es esta de aquí, muy atractiva. Vamos a ver ahora el giro porque es lo único que nos queda. Y a ver, vamos a sacar esto acá. Listo. La textura ha cambiado un poco. Me parece que este es mate, ya no es del tradicional de Mofang Yoshi. La textura ahora es mate. El giro es un poco más ajustado, me parece también, porque me parece que en los de Mofang Yoshi salía mucho pop, me parece. Y por eso ahora ha venido un poco más ajustado el cubo, para que, bueno, apenas lo usen, pues no les salga pop, ¿no? Entonces eso definitivamente es también un extra. Y gira, bueno, gira decente, ¿no? Pues ustedes pueden hacer los giros normales. Ah, eso sí, también ha tomado el tamaño del Mofang Yoshi, es el mismo tamaño, me parece. Sí, porque Mailon se caracteriza mucho por tener los cubos bien pequeños. Ya ustedes han visto el Mailon 9x9, el 10x10, 11x11, 12x12, el 6x6, que también es pequeño, el 7x7, y así. Entonces, el 8x8 definitivamente no era la excepción, ese también es muy pequeño. Y claro, pueden hacer quizá un poco de velocidad con eso, ¿no? Si a ustedes les gusta la velocidad. De hecho, este cubo también lo pueden mejorar si ustedes lo desajustan un poco. Si es que en caso ustedes pueden controlar bastante el giro, ¿no?, del cubo. Ha venido apretado más que todo por la de Mofang Yoshi, que salía mucho pop, ¿no? Pero era porque a veces la gente no podía controlarlo mucho. Tienes que ser preciso para este tipo de cubos, los grandes más que todo. Por otro lado, bueno, acá no vamos a ver el corte de esquinas, aunque vamos a verlo ya hasta dónde da, porque la verdad no creo que dé mucho. Bueno, ahí sí, sin problema me parece. Sí, miren, incluso me acaba de caer la boca esto, creo. Porque acá en esta línea da sobrado, sí. Pero a la otra no creo que dé. Sí, pues sí, efectivamente no da. Pero pueden hacer un corte de esquinas ahí, definitivamente. O sea, no hay ningún problema. Ajá. Vamos a ver el peso también de este cubo, a ver qué tal es. Por acá está la balanza y también lo prendemos. Ajá. Peso. El peso es de 204 gramos. Bueno, no es tanto tampoco para un 8x8, pero la verdad, no es que ustedes vayan a hacer velocidad con un 8x8 para competencia. Así que si ustedes lo hacen por hobby, pues adelante con este cubo. Yo creo que si ustedes lo imantan y todo eso, aunque imantarlo también, yo creo que va a ser un trabajo bien, bien arduo. Pero si en caso de ustedes imantan un cubo de estos, yo creo que va a ser muy bueno. Y también tienen que lubricarlo, ajustarlo, todo, darle su mantenimiento respectivo al 8x8, ¿no? Pero así como está, ustedes ya pueden comenzar a armarlo sin ningún problema. Está absolutamente seteado para darle su primer uso. Los colores son los típicos de Mailon, o sea, es el mismo esquema de colores y el mismo tono de colores también. Como les dije, el material es mate. Y bueno, me parece que eso es todo por este cubo. Vamos a ver si las piezas internas son primary. No, las piezas internas también son del color del mismo plástico. Sí, bueno, me parece que eso es todo por la revisión de este 8x8. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y bueno, Speakyber, espero que te haya gustado este video. Muy bien, Speakyber, espero que te haya gustado este video. No olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.